Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso intersemestral, mini curso intersemestral de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre variables aleatorias. Pero antes de eso, vamos a escribir y aprobar el lema de Borel-Cantelli. El lema de Borel-Cantelli sigue hablándonos de sucesiones de eventos y lo que nos dice es que si la suma de las probabilidades es finita, entonces la probabilidad del límite debe ser cero, siempre que el límite sea igual al lim sup, ¿no? Es decir, tiene cierta monotonía, ¿no? Entonces, y cuando tenemos un montón de eventos independientes, entonces la suma de las probabilidades, si la suma, perdón, de la serie de las probabilidades diverge, entonces la probabilidad del límite se aproxima a 1. Entonces, ese lema vamos a escribirlo con cuidado y aprobarlo. Y bueno, vamos a ver qué tanto le avanzamos con eso. Vámonos entonces al pizarrón y continuamos. Ok. Habíamos quedado acá con el problema de los monos. Entonces, vamos a hacer el lema. Entonces vamos a considerar una sucesión de eventos y vamos a tomar A como el lim sup de AN. Entonces, si la serie de las probas estas converge, entonces A debe ser igual a 0, y 2, si la serie de estas diverge, entonces PDA debe ser exactamente 1. Ok, entonces, ¿cómo hacemos la prueba de esto? Vamos a tomar para cada natural, tenemos que P de A va por debajo de la proba de la unión desde que K vale N.
hasta infinito de acá, y esto es menor o igual que la suma desde que k vale n hasta infinito de las probas de acá, ¿no? Estas desigualdades ya las estuvimos trabajando en sesiones anteriores, entonces no hay mucho más que decir. Ahora, como la suma esta es finita, entonces ¿qué podemos decir? Que a partir de cierta n, ¿no? Las sumas ya no van a aportar nada, ¿no? Entonces que la suma esta de aquí, entonces para n suficientemente grande, la suma desde que k vale n hasta infinito de las p de acá va a tender hacia cero, ¿no? O es igual a cero, ¿no? Ya no aporta nada. Y eso nada más porque la suma debe ser finita, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que se va a ir acumulando en alguno de los valores, y a partir de otro, de una cantidad suficientemente grande, todos los demás suman cero. Ok. ¿Y eso qué nos dice? Pues que así, cero mayor o igual que PDA menor o igual a cero, sí, solo si la PDA vale cero, ¿no? Terminamos la primera parte. Para la segunda parte, ¿qué tenemos? Para la segunda parte vamos a hacer. En este caso, la prueba de la unión k igual n hasta infinito acá, esto debe ser 1. Que como son todos independientes, n natural. Ahora, fija,
N natural, pero arbitraria, sea M natural con M más grande que N, ¿no? Entonces, tenemos que 1 menos la proba de esa unión acas es menor o igual que 1 menos la proba de la unión desde que k vale n hasta que vale m de las acas. Y esto de aquí, perdón, es igual a la proba de la intersección de k igual a n hasta m de los complementos de las acas. Pero además, como son independientes, pues este es el producto desde que k vale n hasta m de 1 menos la proba de ak, ¿no? Y esto lo vamos a acotar con un exponencial de menos la suma desde que k vale n hasta m de las probas de ak. ¿Esto por qué se cumple? Lo voy a dejar aquí en una nubecita. Eso se cumple porque 1 menos x siempre está acotado por e a la menos x. Entonces, ¿qué pasa cuando m tiende a infinito en esta cosa de aquí? ¿A dónde se aproxima la exponencial cuando tienes e a la menos algo muy grande, ¿no? Entonces es como 1 sobre e a la algo muy grande, que es mucho más grande. Y entonces esto de aquí, vamos a ponerlo en otro lado, el límite cuando m tiende a infinito de e a la menos suma hasta m de la especie de ak tiende a 0, ¿no? Y entonces tenemos que 1 menos p u desde que k vale n igual que 0, y eso significa que la proba de la unión desde que k vale n hasta infinito es exactamente 1, y por eso la proba de A debe ser 1 para toda n.
Esto, o sea, de aquí lo que tenemos es que 1 es menor o igual que la proba de la unión de las acas, de que k vale n hasta infinito, y pero esta está acotada por 1, entonces sí, solo si sí, es 1, ¿no? Ok, ya. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre variables aleatorias. Entonces vamos a todo esto nuevamente en el contexto de un espacio de probabilidad. Entonces vamos a definir una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función usualmente se hace el chiste malo de que una variable aleatoria no es ni es variable ni es aleatoria, ¿no? Entonces es una función que toma valores en el espacio de eventos y nos va a arrojar un número real. ¿Qué le vamos a pedir? Para cualquier boreliano B, se cumple que la X, la imagen inversa bajo X de B es un elemento en la sigma álgebra de nuestro espacio de probabilidad, y lo que decimos es que la función X es medible o es F medible, ¿no? ¿No? Entonces, es una función que toma conjuntos y le va a asociar un número real que se porta bien respecto de la medida F, ¿no? Ajá. Entonces, ahora vamos a dar varias caracterizaciones que nos pueden servir después para trabajar, ¿no? Entonces, proposición. Una variable aleatoria o una función, muy bien, de omega en R es variable aleatoria. Sí, solo sí. Para toda X en R se cumple que el conjunto de las X menores iguales que X, ¿no? O sea, los valores de la función que son menores que esa, que están acotados por esa X, pertenece a la sigma álgebra o es F medible, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos esto? Vamos con la ida,
Entonces tomamos X variable aleatoria. Y lo que vamos a tener es que para toda X, o sea, como es variable aleatoria y esta madrola es un boreliano, entonces ya está en la sigma álgebra, ¿no? Entonces, por definición, este conjunto está en F para toda X en R, ¿no? No hay más que hacer. El regreso. Entonces, el regreso está un poquito más interesante. Entonces, vamos a suponer que estos conjuntos para, ¿no?, sea X en R arbitraria, ¿no?, elegida arbitrariamente. Entonces vamos a suponer que esto es un elemento de la sigma álgebra. Ahora vamos a considerar dos conjuntos, un boreliano B y un conjunto C. Ahorita los definimos. El boreliano vamos a tener con ese boreliano son todos los borelianos que cumplen la condición que necesitamos. ¿No? Y la C es los conjuntos, los semiabiertos menos infinito a X, que son borelianos todos, tales que la X está en R. Como, ¿no?, la hipótesis es que este pertenece a la F, ¿no? Entonces es claro que C es un subconjunto de la B y a su vez, pues este es un subconjunto de toda el álgebra de Borel, ¿no? Ahora, si B es sigma álgebra, entonces es una sigma álgebra que cubre al conjunto C, ¿no? Y eso implica que la B es el conjunto de todos los borelianos. Entonces, B tendría que ser todo el álgebra de Borel, ¿no? Y con esto nos bastaría, esto lo voy a poner entre corchetitos, y por lo tanto, X es variable aleatoria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Reducimos todo lo que tendríamos que hacer a una cosa que es equivalente, que es mostrar que este conjunto B es en efecto una sigma álgebra, ¿no? Entonces,
afirmamos que B es una sigma álgebra. En efecto, R es un elemento de B, pues X, la imagen inversa bajo X de R, ¿quién es? Pues es la unión de todos los conjuntos de esta forma, ¿no? Con X en R. Entonces, efectivamente es parte de la sigma álgebra. Dos. Vamos a tomar un conjunto en esa B. Entonces, X así, la imagen inversa bajo X de B es un elemento en la sigma álgebra F, y por lo tanto el complemento de este también la otra condición es que B es un boreliano, ¿no? Como B es un boreliano, B complemento es también un boreliano, ¿no? Porque los borelianos forman una sigma álgebra. Y lo que queremos, como la imagen inversa está en una sigma álgebra, entonces el complemento de la imagen inversa también está en la sigma álgebra. Ahora, ¿quién es el complemento de la imagen inversa? Pues es omega menos la imagen inversa de B, pero omega tiene que ser la imagen inversa de todo R. B, que no es más que la imagen inversa de el complemento de B, ¿no? Entonces esta está en F, que era lo que queríamos ver, ¿no? Entonces B complemento también está en B. Y 3. Con eso acabaríamos la prueba de este resultado. Vamos a tener que... Vamos a tomar una sucesión, ¿no? Una sucesión en B. Y queremos ver qué pasa con la unión, ¿no? Entonces tomamos la unión desde que n vale 0 hasta infinito de Bn. Esta son borelianos porque cada uno de los elementos, estos Bn, son borelianos. Ahora, cada uno de los Bn's pertenece a F. La imagen inversa bajo X de cada uno de estos Bn's pertenece a F. Y como F es sigma álgebra, entonces la unión desde que n vale 0 hasta infinito de la imagen inversa bajo X de Bn es un elemento de la sigma álgebra. Y finalmente, la unión esta de las imágenes inversas pues no es más que la imagen inversa
de la unión desde que n vale 0 hasta infinito de bn y con eso terminamos, ¿no? Por lo tanto, la unión desde que n vale 0 hasta infinito de bn es una parte de b y por lo tanto b es sigma álgebra lo cual implica que b es todos los borelianos y terminamos, ¿no? Por lo tanto ¿qué habíamos quedado? Lo teníamos acá atrás, ¿no? B son todos los borelianos y por lo tanto X no le queda más que ser variable aleatoria, ¿no? Entonces, por hoy dejémosle aquí. Vamos a seguir mañana en la siguiente sesión hablando sobre variables aleatorias. Vamos a ver cómo construir variables aleatorias. Vamos a ver que las funciones constantes son variables aleatorias. Multiplicar una función, una variable aleatoria por una constante sigue siendo variable aleatoria. Producto de dos variables aleatorias, no me acuerdo si, pero la suma es una variable aleatoria. El producto también va a ser una variable aleatoria. El máximo y el mínimo son variables aleatorias. El módulo es una variable aleatoria. Y los limsup y liminf son variables aleatorias. Entonces, vamos a probar varios resultados en la siguiente sesión. Empezamos ya a rascarle algo un poco más interesante. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.